fresca es la única sustituta de la leche materna. Tiene todos los nutrientes. Muchos médicos saben, o sea, y le recomiendan que tome la leche de vaca. O sea, oye, ¿dónde estamos, no? Ahora, quienes están furiosos son los de la Sociedad Nacional de Industrias, porque seguramente tendrán que pagar un poco más por la leche fresca que por la leche en polvo. ¿O estoy yo equivocado con eso, señora Vargas? Así es. Esa es la pura verdad. Ellos no quieren pagarle al ganadero el precio justo. Esa es la pura verdad. Contundentemente que en esta pandemia se le saque a las madres a defender algo que a nosotros no nos afecta en absoluto. Y le digo por qué no nos afecta en lo absoluto. Es un decreto supremo que atañe a los ganaderos y a la empresa Gloria. Ellos que se entiendan, a nosotros no nos afecta. No nos van a dejar de dar leche. Usted, yo y muchos peruanos hemos crecido consumiendo leche fresca y acá estamos inteligentes dando nuestra voz.